Good evening. Hola María Leticia, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está María del Carmen? Ya la vi por ahí. Hola Cristian, ¿cómo está? Buenas noches. Hello, Miss. Fine, thanks. Ahorita van regresando del trabajo, o ya ratito regresaron. Yo no, yo ya tengo ratos. Bye. Ya tengo rato ¿Y usted, ya. María Leticia? También ya ratitos. No, apenas, también apenas. Ay, pero ya cenó, todavía no ha cenado. Sí, ya, Ah, vaya. cenando. Vaya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Gracias que están conectados. Miren, ahora vamos a comenzar la tercera sección ya de la plataforma. No sé si han podido ingresar a esta sección, si han podido ir viendo qué es lo que hay en ella. Acá. En esta semana vamos a quedarnos solamente en la sección 3. Es decir, si ustedes quieren avanzar a las siguientes secciones, pues bienvenido sea. Pero en principio, durante las clases, nos vamos a enfocar en esta porque además de las evaluaciones, pues obligatorias, así como las que revisábamos en la clase en la semana pasada para las secciones 1 y 2, hoy en la sección 3 hay un examen obligatorio, ya no es una actividad como tal, sino que ya es un examen. Y con la mitad de la sección 3 estamos llegando a la mitad de este módulo, de todo el módulo completo. Entonces, por eso es que nos vamos a detener un poquito más de tiempo durante toda esta semana en esta sección. ¿Ya han podido ingresar a la sección 3? No, aún no. Ah, vaya. Bueno, no se preocupen que ahora en la clase vamos a avanzar en por lo menos una actividad obligatoria y les quiero explicar cómo está estructurada para que ustedes puedan ir avanzando. Hola Zulema, hola Carolina, hola Carla. Ya vi que se está incorporando. Good evening, how are you? Hello. Fine, thank you. And you, teacher? Fine, thank you. Les estaba Great. contando. Les estaba contando a sus compañeros que en esta semana vamos a trabajar en la sección 3. Ya estamos llegando a la mitad del módulo y en esta sección hay un examen, no solamente una actividad. Entonces, por eso es que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo solamente a esta sección durante toda la semana. En la agenda de ahora, fíjense que vamos a ver un contenido nuevo, vamos a hacer un repaso de lo que ya estudiamos y también vamos a avanzar por lo menos en la primera actividad obligatoria de la sección 3. Como les digo, miren, si ustedes quieren avanzar más, pues de eso se trata también. Algunos me han estado escribiendo que están intentando hacer ejercicios para que yo se los revise, así que si ustedes también quieren hacerlos, me escriben en WhatsApp y yo les contesto, ya sea en el transcurso del día o ahorita en la clase. Disculpen. Vaya, entonces, miren. So in the class of tonight, we're gonna study some new content. Do you remember that we were studying during last week some simple present sentences in which you can structure a new sentence using
subject, verb, and complement. Recuerdan que en la semana pasada estábamos estudiando cómo crear oraciones en presente simple, oraciones las normales. Es decir, donde no utilizábamos un auxiliar, sino que solamente utilizábamos un sujeto o un pronombre, un verbo y un complemento. ¿Se acuerdan que decíamos que era el pronombre? El verbo le íbamos a agregar una S como una, digamos, como una regla general si estábamos hablando de tercera persona. De she, de he, de it y luego el complemento. ¿Se acuerdan más o menos de eso que estábamos hablando? Sí, así es. Ah, vaya. Excelente. Hola Martita, ya vi que está por aquí. Buenas noches. Entonces, esa era la estructura básica que estudiábamos. Pero ahora vamos a aprender algo adicional. Acordémonos, si el paquete de pronombres es I, you, we, they, entonces el verbo queda igual. Pero si es he, she, it, como regla general le agregamos S. Hola Gaby, buenas noches. Si es he, she, it, le agregamos S. Ahora bien, tenemos que fijarnos cómo está escrito el verbo, es decir, cómo termina de escribirse el verbo. ¿Por qué? Porque si el verbo, aquí en la pantalla lo miran, si el verbo termina en O, S, H, CH, SS, X o Z, entonces en la oración al verbo no solamente le agregamos una S, sino que le tenemos que agregar una ES. Por ejemplo, veamos una opción de verbo. Si gustan, anoten cómo tendría que ser la terminación. O, S, H, CH, SS, X o Z. Y luego veamos acá ejemplos de verbos. ¿Ustedes ven alguno que podría ser de ese tipo? Patch. Correcto. Entonces, ¿cómo sería? Dijimos que la regla era agregarle ES cuando estábamos formando la oración en tercera persona. Entonces, ¿cómo sería que crearíamos una oración utilizando esta regla? Could you please give me an example using the third person and using this new rule? Since the verb ends in CH, like in catch, as Christian said, we're going to add ES. Could you please give me an example of a sentence in that way? Recordemos, la estructura sería sujeto, el pronombre, verbo y complemento. Entonces, sujeto, para hacer este cambio, ¿qué tipo de pronombre dijimos que tenemos que utilizar para hacer estos cambios? ¿Y she? ¿Third person? Correcto, he, she, it. Entonces, ahorita ya sabemos que de los pronombres tenemos que escoger he, she o it. Luego, Christian ya nos dijo cuál verbo le aplica esta regla. Entonces, catch, cachar, agarrar, cachar una pelota, por ejemplo. Entonces, ya nos dijeron el pronombre, he, she, it. Digamos que es he. En presente, ¿cómo estructuraríamos esa oración? La veo con ánimo de participar, María del Carmen. He catch the ball. Le falta un pedacito más. Recordemos la regla. Como termina en CH. She catches. Correcto. Catch the ball. Correcto. Excellent. Very thank you. ¿Qué otro ejemplo podemos decir? Veamos, recordemos, la terminación O, S, H, C, H, S, S, X o Z. Lo estamos intentando con catch. Veamos si hay algún otro verbo que podría aplicar. No, señor. Hace ratito vi uno. What other verb could it be?
Brush. Recordemos acá y veamos si está. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. La pronunciación solamente le sugiero ajustarlo un poquito. Es brush. Ah, brush. Correcto. ¿Quién me ayuda con la oración completa? Sujeto, verbo, complemento. Me. Go ahead. She brushes her teeth. Excellent. Very, very thank you. Okay, so now move on to the second rule. Now we have clear that whenever we see a verb ending in O, S, H, C, H, S, S, X, or Z, we're gonna add ES, as in the examples that we were discussing before. Now, the second rule, whenever we see a verb ending in Y, cuando veamos que el verbo termina en Y, we're gonna change the Y for an I, and then we're gonna add ES. Esta segunda regla es en el siguiente sentido. Cuando nosotros identifiquemos un verbo que termina en Y, es decir, que no termina en O, SH, CH, los que acabamos de ver, sino que termina en Y, lo que nosotros tenemos que hacer es, en lugar de dejarle la Y o la Y de yoyo, se la cambiamos por una I latina, la I de puntito, y ya luego le cambiamos a ES. Es decir, vemos un verbo que termina en Y, le quitamos la Y, le agregamos la I de puntito y le agregamos el ES que estábamos viendo en la regla anterior. Vámonos a la tabla de verbos. Veamos qué verbo podemos identificar al que le aplique esta regla. Cry. Excellent. Can you please help me with a complete sentence using that rule? Children cry. Remember the rule. Cry is the verb in the regular way. We need to change the Y for an I and then pronounce the EC, ES. So, por ejemplo, en la pronunciación, tenemos que cambiarle la Y por una I latina y ES. Entonces, en la pronunciación, correcto, correcto. Excellent, thank you. So, for example, the baby cries all night. ¿Verdad? Okay, gracias. A usted muchas gracias. Entonces, ya tenemos dos reglas. Vámonos a la tercera. Siempre con la misma lógica de crear oraciones en el presente simple, utilizando la tercera persona, es el mismo escenario. La única diferencia es en este caso que el verbo, seguimos pensando que el verbo tiene que terminar en Y. Ahora hay un grado más de modificación. Si este verbo que termina en Y, antes de la Y, tiene una vocal, A, E, I, O, U, entonces le dejamos la Y y le agregamos una S. Entonces, cuando usted vea un verbo que termina en Y, tiene dos opciones. Revisar si antes de la Y hay una vocal. Si no hay una vocal, entonces proceda como acabamos de decir, con el verbo cry que mencionó la compañera. Es decir, se lo cambiamos por I latina, E y S. Pero si usted ve que antes de la Y hay una vocal, entonces deja la Y y le agrega la S después. Hagamos, identifiquemos otra vez acá si hay algún verbo con esas características. Hola, Lisandro, ¿cómo está? No lo había visto. Veamos si hay algún verbo con esas características. Y si no hay, me dicen, porque esta no es la lista completa de todos los verbos.
No, yo no lo encuentro. Teacher, no, pero yo puedo dar un ejemplo. Go ahead, thank you. He plays basketball. Excellent, excellent. So, can you please explain us why in the verb play you just added the S? Because antes de la Y está la vocal A. Correcto. Excelente. Ahora hagamos ejercicios. ¿Quién me va ayudando dictándome o diciéndome oraciones con las reglas que acabamos de ver? Les voy a poner en pantalla de nuevo las reglas. Y me van ayudando diciéndome oraciones y yo aquí las voy anotando. Cristian está levantando la mano. No. Zulema. Sí, eso le iba a decir, quería intentarlo. Ajá, después voy yo. Vaya. Se me ocurre con study. Entonces Okay. sería he studies. No sé si es la correcta pronunciación, teacher, ahí ayúdeme. Así está bien, así está perfecto. Studies. Every night. Una excelente oración. Háganos la explicación de por qué hizo este cambio en el verbo, por favor. Ah, porque el verbo termina en Y, ¿verdad? En I. Terminaría así Ajá. normalmente, ¿verdad? Entonces se cambia por la regla, ¿verdad? A una ES. Una I latina y luego ES. Correcto, I porque latina, antes perdón. de... Ajá, ES. Ajá. Ajá, porque antes de la Y no iba una vocal, ¿verdad? Ajá, y no iba a buscar. Gracias, le agradezco mucho. Cristian dijo que después de su lema, ¿verdad? Sí. Estoy buscando un verbo. De acuerdo, de acuerdo. Le pongo en la pantalla acá por si quiere alguno de esos. ¿Sí? Si alguien la quiere hacer en pareja con Cristian, también es válido, no hay ningún problema. Gabriela, la veo con Sí. intención. Ah, perdón, adelante, adelante. He watched TV. He watches TV at 7 p.m. TV at 7 p.m. Gracias. Excelente oración también. ¿Nos quisiera por favor explicar por qué esa conjugación del verbo? Aquí lo escribí ya en su forma normal. Porque termina en CH. Excelente. Gracias, Cristian. Gaby, ¿quiere apoyarnos con una oración? ¿O Lisandro? O María Leticia. Yes, I Thank you, participate. Gaby. Thank you. Using the first rules and she goes to the supermarket because when I use goes and el verb go and the first termina con la consonante O. Excelente, gracias Gaby. Además, en el verbo que seleccionó Gaby, ¿se acuerdan qué otra razón aplica por la cual lo conjugamos como goes? Además de la que Gaby nos acaba de explicar. ¿Se acuerdan que dijimos que este verbo go es un verbo irregular y por eso teníamos que cambiarlo a, justo como Gaby acaba de decir, como goes? Muchas gracias. Gracias a los que están, a todos los que han participado. ¿Quién más me quiere ayudar con otra oración? Les pongo por acá el listadito de los verbos. Teacher, Yes. y se podría decir
para utilizar el verbo carry, carry. ¿Este verbo? Sí. Ajá. He carries a blue chair. Veamos. ¿Y así me lo dijo? ¿O cómo? Sí. ¿Así? Sí, así, así. Sí. Okay. Blue chair. No. Repítame la oración, por favor. He carries a blue chair. Chair. ¿Se refiere a esta palabra? Sí. Vaya. ¿Qué opinan los demás? El verbo regular que Lisandro está mencionando es este. Vámonos a las reglas. Sí, se puede. Y veamos a dónde está. Miren, termina en Y. Y antes de la Y, ¿qué dijimos? Cuando había una Y teníamos que ver antes qué había, si era vocal una o vocal. Si era normal, o si era una consonante. Y lo que hay antes es una consonante. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Que le agregamos el I. ¿Perdón? Cuando es así, se le agrega IS. Correcto. Entonces, es justamente como Lisandro nos está explicando. Muy bien, súper bien todas las oraciones. So every sentence that you just said are correct grammatically and the pronunciation as well. Los felicito porque la pronunciación de todas las oraciones ha estado excelente. Bien, entonces, sí, perdón. Maestra, y podría ser también is baby funniest. Disculpe, repítame la oración. Is baby funniest. Así como, no sé si está bien para pronunciarlo. De gracioso. Ah, el bebé es gracioso. ¿A esto se refiere? Sin testro, quebra. Dígame en español la oración, por favor. Mande. En español, dígame la oración. El bebé es gracioso. Ah. ¿Está okay. bien así o no? Vaya. En ese caso, acá creo que es. En ese caso tenemos que hacer, mire, le agradezco mucho por este ejemplo porque me permite explicar esta otra situación. Acá tenemos que identificar cuál es el verbo, porque acordémonos que esta regla que estamos estudiando se aplica no a los pronombres, no a los complementos, sino al verbo, al que nos denota la acción. Entonces, en las oraciones tenemos que identificar cuál es el verbo que estamos utilizando, es decir, cuál palabra de toda la oración nos está denotando una acción. Entonces, en esta oración, el bebé es gracioso, tenemos que identificar cuál palabra es la que nos identifica el verbo. Entonces, ¿cuál es? Sería este, is. Esa es la acción en la oración. El bebé es, porque el cambio no se lo podríamos agregar a esta otra palabra, porque esa palabra es el adjetivo, el complemento en la oración, no es el verbo como tal. Entonces, por esa razón, no podríamos. No se puede ahí. Ajá, correcto. Entonces, pero le agradezco mucho que la haya mencionado, porque en ese caso nos ayuda para recordar que en cualquier, por ejemplo, ustedes están escuchando una película, están escuchando una canción o quieren decir alguna oración. Entonces ustedes tienen que enfocarse qué acción quieren decir en lo que ustedes quieren expresar. Y entonces, basado en la acción, en el pronombre, y en el tiempo verbal, es decir, si ustedes quieren hablar a futuro, a pasado, a presente, así es como van a ir identificando los cambios que le tienen que hacer al verbo en este caso. Quisiéramos intentar una o dos oraciones más. ¿Quién me ayuda, porfa? ¿Rosa Elba se anima o Carolina?
o Raquel o Sandy. O Jessica Pamela. Se vale refil también, se vale repetir. Zulema, Cristian, Lisandro, que ya participaron, también se vale. Una última, hagamos una última. Voy a poner otra vez el listado de los verbos. Por ejemplo, teacher, la tercera excepción que nos mencionó, ¿cuál era? La de solo agregar la S cuando la penúltima letra era vocal, ¿verdad? Sí, cuando usted veía una Y, es cuando usted en el verbo le termina en Y y antes de la Y hay una vocal. Ahí es donde usted va a hacer eso. Por ejemplo, ustedes me dicen, díganme un futbolista. Por ejemplo, podríamos decir, ¿en cuál equipo está jugando ahorita Lionel Messi? Que vi que se cambió al de la camisa rosada. Inter Miami. Ah, vale. Entonces, ¿cómo diríamos que Lionel Messi juega fútbol en el Inter Miami? Messi. Ajá. Place. Ajá. Soccer. Ajá. Y Inter. ¿Cómo se escribe? Inter. Así se escribe el equipo. Así está bien. Ah, vale, gracias. Okay, so who would like to explain us why the verb is writing correct in this way, place. Ajá, sí, dígame. Y el verbo decir, say. También, también aplica este verbo, ¿verdad? Ajá, correcto. She says, ella dice que bonita, por ejemplo. Ok, adelante. She says. Le sugiero con la pronunciación, omita la Y, es she says, es como que no hubiera una Y. She says. Correcto, correcto, she says, ajá, she says that she's pretty. Entonces, es correcto, así están excelentes las oraciones. So whenever you see a verb, you need to identify first if you're talking or if you're referring in simple present. Es decir, ustedes quieren expresar que alguien está ejecutando una acción en presente. No en presente continuo, sino en presente en general. Presente continuo es que esa acción la está ejecutando permanentemente. Es decir, recordémonos entonces que cuando quieran crear una oración en presente y estén hablando de tercera persona, él, ella o eso, tienen que fijarse cómo termina el verbo para así ustedes poder hacer la conjugación correcta. Para mientras tengan anotados estas terminaciones y con la práctica se les van a ir quedando de memoria. Ya después dormidos lo van a estar diciendo. Bye, entonces continuemos al siguiente tema. So we're going to study a new section, which is the section number 3 on your platform. There you have new vocabulary for common jobs and activities that different jobs do. So, for example, here we are on the section number 3. Last week we studied section number 1, section number 2. We're here now, and here we have different obligatory activities. En esta sección número 3, nosotros tenemos diferentes actividades obligatorias y les mencionaba que hay un examen particularmente en esta unidad o en esta sección. Entonces acá nos está mostrando nuevo vocabulario respecto de dos cosas. Uno, respecto de las profesiones que existen.
¿Se acuerdan que el lunes pasado nos contaban entre todos cuáles eran las profesiones que desempeñaban? Nos decían que teníamos relacionistas públicos, profesores, abogados, cuando ustedes hacían la presentación. Entonces acá vamos a afinar ese vocabulario respecto de profesiones. Entonces, para eso, para poder decir, ella es profesora, por ejemplo, él es doctor. Si ustedes se fijan, la forma en cómo se construye esa oración es distinta a las oraciones que estábamos aprendiendo hace un momento, porque aquí el verbo común para decir la profesión es él, ella, yo, cualquier pronombre, soy, es un mismo verbo. El famoso verbo to be, que ustedes aprendieron en el módulo 1, del cual hemos conversado un poco en este módulo. Entonces, ahí, en ese tipo de oraciones, no vamos a ocupar estos verbos, porque estos verbos nos denotan acciones, jugar, bailar, comer, dormir. En cambio, en este otro tipo de oraciones, cuando afirmamos que alguien tiene una profesión, utilizamos el verbo ser, que es el verbo to be. Para eso tenemos que recordar cómo se conjuga el verbo to be. ¿Les suena un poquito esto que habrán visto en el módulo 1? I am, you are, she is, he is, it is, you are, we are, they are. ¿Suena un poquito? Sí, dicha. Excelente. Entonces, a manera de recordatorio, tengamos presente, por favor, que la forma en cómo conjugamos estas oraciones es siempre sujeto. Si ven, esto nunca va a cambiar. Sujeto es lo primero que va. Luego, verbo. La única diferencia es que para este verbo, en lugar de ser estos verbos que estábamos aprendiendo y viendo en qué terminaba, va a ser este mismo verbo to be. Y las opciones es más fácil, fíjense, porque solamente tenemos tres opciones. Am, is, are. No hay más opciones. Hasta ahí nos quedamos. Dependiendo del pronombre que tengamos, esa es la opción que vamos a utilizar. Y luego el complemento, que ya serían las profesiones. Entonces acá solamente tenemos que tener presente el pronombre para saber cómo vamos a conjugar el verbo y ya luego seleccionar una profesión. Que acá hay ejemplos, miren que se ve chiquita la letra, pero aquí hay ejemplos de las profesiones que existen. So this is about what this activity is referring to. For example, you have a picture where you see different people. And there you have a title about the profession that these people has. So for example, here you see that there's a receptionist. She is a nurse. He is a doctor. Entonces, si nos vamos acá a la diapositiva, a cómo está estructurado, en el ejemplo de la imagen era she, verbo to be, is, y miren, coincide. She is a nurse. Entonces, estemos saltando de la diapositiva a la imagen. Aquí es un masculino y la profesión es un doctor. ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo sería la oración? Él es un doctor. He's a doctor. Correcto, gracias. ¿Cómo sería? Ella es una recepcionista. She's a receptionist. Excelente. Ahora vamos a agregarle una regla más. Como aquí estamos hablando en singular, she is a nurse, he is a doctor. Es decir, si, casi siempre decimos la letrita o la vocal A. Tengamos presente que si la palabra que está después de la A comienza con una vocal,
Entonces tenemos que utilizar en vez de a, una an. Por ejemplo, les muestro por acá. She is, usualmente decimos así, ¿verdad? She is a nurse. Pero como la N no es una vocal, está bien que solo pongamos A para decir una. Pero si, por ejemplo, fuera, busquemos acá una profesión que comience con una vocal. Acá, miren, arquitecto. Utilicemos este ejemplo. ¿Cuál regla dijimos? Que si comenzaba con una vocal la siguiente palabra, en lugar solo de la A, tenemos que poner una AN. She is an architect. Porque si solo lo dejamos, she is an architect, gramaticalmente eso no está correcto. Entonces, esa es otra regla que eso les aplica en todo, no solo en oraciones de profesiones. Esta reglita de la AN les aplica en todo el inglés, no solamente en este tipo de oraciones. Entonces, a eso se refiere esta actividad de este módulo. Lo que estamos aprendiendo entonces es a conocer vocabulario de profesiones y a poder crear oraciones diciendo yo soy la profesión. Él es la profesión. Hagamos el intento juntos. Si tienen abierta la plataforma, hagámoslo juntos. Hagamos junto al ejercicio. Acá plantea nos da un ejemplo. What's his job? Y la respuesta, he is a receptionist. Aquí lo están contrayendo. Así como lo contraían con there's, there are, y usábamos el apóstrofe contracción, es lo mismo. Acá es la contracción para decir, aquí se los anoto. En lugar de decir she is, se puede escribir she is. Así. She is, lo podemos escribir contraído de esta forma. En lugar de it is, lo podemos escribir así. Entonces, por eso vemos esto. Y la pronunciación es un poquito más rápido. En lugar de she is, aquí recordemos la N. En lugar de decir she is an architect, si está contraído lo pronunciamos she's an architect. Más rápido. Hagamos un ejercicio de pronunciación con esa forma. She is, she's. She is, she's. Gracias. He is, he's. He is. It is, it is. It is. Gracias. Excelente. Entonces, vámonos al ejercicio de la plataforma. Acá la pregunta es, what's his job? El de él. ¿Cuál sería la respuesta? Piloto. Es a pilot. Correcto. Solamente ajustemos la pronunciación de la profesión es pilot. Entonces, así como nos dijo el compañero, he is a pilot. Correctamente esa oración. Siguiente pregunta. Él nos está preguntando de ella. What's her job? Acá le tapa esta imagen, pero dice flight attendant. ¿Cómo armaríamos esa oración? She's. Oh, she's. Ajá. ¿Qué más? She's. Excellent. Thank you. Bajemos y aquí vemos otra. What's his job? He's a musician. Disculpe, se me cortó un poquito el audio. ¿Puede repetir, por favor? And can you repeat the correct pronunciation about the word? Musician. Musician. Correct. So the
the sentence will be, he is a musician, as you said. Then, what's her job? Aquí está la profesión, singer. She's a singer, correct, thank you. Now, let's see here. We have three different professions here. Judge, police officer, and lawyer. Veamos, el primero, what's her job? She's a judge. Correcto, correcto, correcto. What's his job? He's a police officer. Excelente, gracias. What's his job? He's a liar. Thank lawyer. You. Lawyer or liar? Lawyer. 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 Correct. Thank you. Now we have a cook or a chef. Usually we think that when we're referring to a chef, we just can say chef, but another way to refer to him is as cook. So we have a cook or a chef, a waiter, and a waitress. En el caso de waiter y waitress, si se fijan, la palabra cambia dependiendo del género de la persona. La profesión es la misma, mesero, pero si es un masculino, es waiter, y si es femenino, es waitress. Eso también tengámoslo en cuenta. What's his job? Cookie. He's a chef. Correct. Or? He's a chef. Or? He's a chef. Correcto. And now, what's his job? Waiter. Yeah, it would be a waiter. Sorry. He's a waiter, correct. And then, what's her job? She's a waitress. Correct. Very well pronounced. Thank you. A ver, entonces. Ah, bueno, miren, acá nos falta una última imagen. We have a salesperson, una vendedora, un vendedor. We have a salesperson. We have a cashier, una cajera. And we have a security guard. Security guard. Guardia de seguridad. Correcto. Entonces, empecemos con ella. What, o con él en este caso, con el señor que está uniformado. What's his job? He's a salesperson. Correcto. Thank you. And what about her? What's her job? She's a cashier. Correcto. And regarding this person, what's her job? She's a security guard. Correcto. Gracias. Ahora vamos a hacer una segunda versión de lo que hicimos el lunes. El lunes ustedes me contaron, hace una semana justamente me contaron de qué trabajaban. Entonces ahora me lo van a contar o nos lo van a compartir en inglés. Por ejemplo, nos pueden decir, yo soy, I am a teacher, I am a salesperson. Acá les dejo el listado de las profesiones. I am a contador. Ah, eso es an accountant. Le voy a escribir por acá cómo se escribe. Así se escribe y se pronuncia accountant. Entonces tenía que llevar and, ¿verdad? Tenía que llevar and. Me llega, excelente, así mismo. I am an accountant. Correcto. ¿Qué más? ¿Quién más nos va contando? Todo va a pasar.
I am an engineer. Ah, very good. I'm an engineer. Thank you. Y ¿quién más nos va contando? Por aquí no me aparecen los que... I am a teacher. Excellent. Thank you. You are a teacher. Who else? I am a teacher. ¿Cómo se dice teacher? Disculpe, ya le digo, Zulema, permítame. ¿Cuál fue la pregunta? Secretaria, ¿cómo se dice, teacher? Secretary. Secretary. Sí, es bien parecido al español. I am a secretary. O sea que yo diría, I am secretary. Sí, en algunas empresas también se conoce como asistente. Depende cómo sea el nombre del cargo, pero si usted es una asistente, es I am an assistant. O en algunas empresas también se les dice asistente ejecutiva, I'm an executive assistant. O si es secretario, I am a secretary. Usted tiene diferentes funciones. Secretario, entonces, pues. Ya. Yeah. Zulema, you were saying, I'm sorry. No problem, teacher. I am a teacher. Ah, you are a teacher. Thank you. No sé si fue Lisandro o Cristian. ¿Quién mencionó? Yo. Sí, yo. I am commercial advisor. You are a commercial advisor. Very interesting. Thank you. I am a cashier, teacher. Yo, teacher. Thank you. You are a cashier. Thank you. Yes. Lisandro, ¿verdad? Yes. I am a psicologist. Psychologist. Psychologist. Es un poquito como una A al inicio. Es psychologist. I am a psychologist. I am a psychologist. Excelente, excelente. Gracias. ¿Quién más no nos ha compartido? Las que no encienden la cámara, teacher. Ay, mire, les están poniendo el dedo. Mire, Sandy, Katherine, Rocío, la niña Carolina Salazar. No, yo sé. No, yo sé que todos quieren participar. Vaya, yo a Martita ya la vi ahí que levantó la mano. A ver, cuéntenos, Marta. Lo que le estaba diciendo, que I am secretary, soy yo. Ah, ok, excelente. You are a secretary, thank you. Pero tengo una duda, no sí. sé si, porque uno dice I am, yo soy, ¿verdad? Sí. Y después am secretary, sería así. Solamente quítele la N cuando dice am. Porque en el caso de su profesión, aquí les he puesto como la imagen de cómo era la conjugación. I am a student. En su caso, como la palabra después de la A es una consonante, entonces solamente tiene que utilizar la A. Si fuera en el caso de la compañera que nos dijo una ingeniera, she is an engineer. ¿Por qué? Porque después de la A va una vocal. O asistente también, teacher. Asistente también, correcto, gracias. Entonces, lleva la vocal. Pero en el caso concreto suyo, como la palabra comienza con S, secretary, entonces solamente usted diga, I am a secretary. Y ahí está bien dicho. Ah, ok. Esa es la duda que tenía. Ah, bueno, gracias. Carlita, la veo con intención. O a María del Carmen, la veo que me está levantando la mano. A ver, ¿qué nos cuenta? María Leticia.
No sé si yo estoy teniendo problemitas de audio. Sí, disculpe. Asistente de parvularia, vaya, usted puede... Y eso es como, es también, eso es como docente. Disculpe. No, porque es como apoyo. Ah, ok. Vaya, usted, por ejemplo, podría decir, I am a kindergarten assistant. Así es como usted lo podría decir. I am a kindergarten assistant. Kindergarten assistant. Le oigo bien lejano, pero no sé si me está planteando otra pregunta. Pregunta. No, 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 es eso. Ah, ok. Excelente. ¿Alguien más nos quiere compartir respecto de su ocupación o de su profesión utilizando este ejercicio? Vaya, entonces, miren, entonces el primer ejercicio obligatorio de la sección 3 es este. Entonces, las respuestas les tienen que aparecer en la plataforma. He's a pilot, she's a flight attendant, he's a musician, she's a singer, she's a judge, he's a police officer, he's a lawyer, he's a chef, he's a waiter, she's a waitress, he's a salesperson, she's a cashier, she's a security guard. Algunos me escribieron ahora en el día que tenían problemas con estas respuestas, pero la redacción, es decir, la conjugación la tenían bien. A los que están haciendo ahorita el ejercicio, les recomiendo que cuando escriban esta conjugación, copien este símbolo, la apóstrofe que aparece aquí, porque si ustedes le ponen una tilde para unir he is, por ejemplo, el sistema, la plataforma no les reconoce la tilde. Entonces les va a dar como que la oración está mal escrita. Solamente les doy esta sugerencia para que no vayan a pensar que está mal escrito cuando realmente sí lo está. Bueno. A mí eso, perdón, a mí eso me pasó en el anterior, que no pude, solo así me parecía y no hice esa opción que dice usted copiar y pegar. Y me parecía así que estaba mal. Sí, fíjese, en esos casos lo mejor para no complicarse mucho, copien este, el simbolito que aparece aquí y ya luego solo lo pegan en lo que ustedes están redactando para que no les aparezca la X roja y en realidad sí está correcto. Bueno, entonces... So we were studying a new content, which was the vocabulary for common jobs and activities that different jobs do. Now you're able to describe what's your profession or what do you do on your job. Now we're gonna study some common work-related activities. Por ejemplo, vamos a estudiar o vamos a aprender a armar una oración más completa todavía respecto de cómo es nuestro trabajo. Por ejemplo, la compañera nos estaba diciendo, I'm an engineer. Entonces ella nos puede contar, my job is very dangerous. Nos puede decir, no, fíjense que mi trabajo es bien peligroso porque pueden explotar ciertas cosas. No sé, ustedes me cuentan. O, por ejemplo, la compañera que nos estaba diciendo que es un asistente de parvularia nos puede decir que puede utilizar este adjetivo creativo. I am a very creative kindergarten assistant. Tenemos que ir aprendiéndonos adjetivos para poder ir armando una oración más completa y no solamente decir yo soy un contador, por ejemplo, sino que podemos decir my job is very hard or
I work very hard. Es decir, ir jugando con las oraciones que ya sabemos cómo armarlas, solamente agregándole acción a esos verbos. Entonces, acá practiquemos la pronunciación de estos adjetivos. Si me ayudan, les voy comentando y vamos repitiendo la pronunciación. Estos solo son algunos adjetivos, pero hay una gran cantidad más de ellos. Easy. 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 Dangerous. Dangerous. Exciting. Exciting. Interesting. Interesting. Repitamos este. Interesting. Interesting. La R de en medio, tratemos de no pronunciarla mucho. Hagámoslo una vez más. Interesting. Interesting. Gracias. Great. Great. Tiring. Tiring. Badly paid. Badly paid. Excellent. This is a very difficult one, but you did it very great. Difficult. Difficult. Teacher. Yes. Badly paid. Ah, ahorita iba con las traducciones. Badly paid es mal pagado. Por ejemplo, si usted quiere decir, my job is very badly paid. Usted está diciendo que mi trabajo es bastante mal pagado, por ejemplo. Sí, digamos todos, compañero. Vaya, ya pueden expresarlo en inglés entonces. Ya voy a profundizar un poquito con las traducciones. Solo terminemos esto. Es difficult. Ese ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Difficult. Difficult. Creative. Creative. Well paid. Well paid. Boring. 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 Hard. Hard. Correcto. Entonces, en cuanto a las traducciones, easy es fácil, pan comido. Dangerous es peligroso o riesgoso. Exciting es emocionante. Interesting, interesante. Great es bueno o muy bueno. Incluso great puede ser como cuando uno quiere decir como satisfactorio. Very great. Tiring es cansado, agotador. Badly paid, mal pagado o mal remunerado. Difficult, difícil. Creative, creativo. Well paid es el contrario de badly paid. Well paid es bien remunerado o bien pagado. Boring es cansado. O más que cansado, aburrido. Y hard es difícil. Entonces, vayamos pensando cómo podría ser una oración de sus propias ocupaciones utilizando estos adjetivos u otros que pueden existir. Wow. ¿Se me animan a decirme una oración utilizando los adjetivos y las formas de las oraciones que hemos visto? Teacher, podría ser my job is very great. Sí, o claro. Tendría que empezar, I am a teacher. My job is very great. Está bien hecho. Incluso usted puede decir, I am a very great teacher. Yo soy una muy buena profesora. Ah, okay. Thank you. You're welcome. ¿Qué otro ejemplo me quisieran que conversáramos? Me. Go ahead, please. I am engineer and my job is very interesting. Excellent. Solo no sé si no la escuché correctamente, pero dijo I'm an engineer. I am engineer. Sería
tiene que hacer la conexión soy y ponerle una AN antes de engineer. I'm an engineer. I am an engineer and my job is very interesting. Very well done that sentence. Thank you. ¿Qué más nos comenta? Christian, I'm a commercial advisor. My job sometimes is interesting. Excelente como hizo esa oración y la pronunciación también. Gracias. ¿Quién más nos cuenta de su profesión ya con estos adjetivos? Podría ser my joy. Joy. ¿Sí? My joy is interesting and difficult. Mire, excelente la oración y fíjese que su ejemplo me permite decir una idea que no había dicho. Ustedes pueden crear oraciones usando dos adjetivos. No necesariamente tienen que utilizar solo uno. Por ejemplo, la compañera nos dijo en una misma oración dos adjetivos. Nos dijo, my job. ¿Puede repetirnos la oración, por favor? My job is interesting and difficult, or very difficult. Gracias, gracias. Entonces, es otra forma en la que ustedes pueden describir sus ocupaciones o en general, cuando están armando una oración con adjetivos, pueden usar dos o más adjetivos en una oración. ¿Alguien más que su lema nos quiere contar un adjetivo con su profesión? Sería I'm a teacher. My job is very interesting and creative. Very well done, thank you. Lo único que sugeriría es con la pronunciación de esta del adjetivo. Es un poquito más rápido. Interesting. Interesting. Correcto, gracias. Entonces, bye. Ahora nos va a quedar de tarea ir averiguando, por ejemplo, conociendo más adjetivos, conociendo más profesiones. Tal vez la profesión de alguien no esté en esta imagen, pero no necesariamente esta imagen contiene todas las profesiones que existen. Entonces, perdón. No sé si lo entiendo. My goal says puede repetir su trabajo es, disculpe, fácil. Ah, por ejemplo, my job is easy. Por acá creo que no está. Ah, sí, aquí está easy. My job is easy. Mi trabajo es fácil. Ok. Entonces, gracias. Entonces, nos queda de tarea ir repasando en la mente. Uno mismo puede ir repasando y creando oraciones, ir experimentando. Mañana vamos a seguir trabajando en la sección número 3. Vamos a avanzar a la siguiente actividad obligatoria, a la siguiente también, y ya el miércoles todos vamos a hacer juntos. Si lo quieren hacer antes, adelante. Pero si no, lo podemos hacer juntos el examen obligatorio en la sesión de esta semana. Nos quedamos hasta acá. Les agradezco que se hayan conectado y descansen. Pasen buenas noches. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night.